baby's crying and I can't sleep. But we both know a change is coming. Coming closer, sweet relief. Elige la seguridad. Yo prefiero la pasión. Precioso. No te voy a pedir hijos ni nada de esas cosas en este momento. Otra cosa te voy a pedir. Por un momento no pienses en Julia. En mí piensa. ¿Qué tenés? ¿Qué te pasa en la cabeza? Me agarré mal con Martina. Estaba loca. Traté de calmarla como pude. ¿Por qué estaba loca? ¿Qué le pasó? Nos vio Julia y a mí besándonos en la puerta de casa. No, loco, no, no. Enloqueció. ¿Sabes? Está tomando, que yo sepa, no está tomando nada. Pero loco, ¿por qué no la cuidás un poco? Pobre Martina, verlos besándose. Además, ustedes no habían terminado. ¿Hasta cuándo van a seguir dando vueltas, vos y Julia? Julia se enteró del negocio de Mauricio. ¿Qué? ¿Vos le dijiste? Se dio cuenta sola. Ahora hay que tratar de encontrar a Martina antes de que hable con Doval y que cierre un desastre. ¿Qué vos te parece que Martina es capaz de ir? Cualquier cosa. Si le llega a contar la verdad a Doval, nos mata a todos. Facho, vas a ver a Gloria. Y cualquier cosa, si aparece Martina, que avise. Yo tengo que hablar con Julia. Bueno. Gracias. ¿Vos vas a estar bien? Sí, gracias. Cuídate, hermano. Gracias, Fucho. Estaba necesitando un poco de boludeo. ¿Mira eso últimamente? Ponele. 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 ¿Bajones múltiples? Bajones múltiples y ningún motivo para brindar. ¿Ves? Sería bueno, ¿no? Hacer un brindis. No, no, motivo no hay, pero qué sé yo, por ahí cortamos la mala racha. ¿Eh? ¿Una caipirinha? Dale. Dale. Para, ¿y el café que te hice no lo vas a querer? No sé, tráemelo. ¿Qué es eso? Está rico, ¿vale? Javier, ¿ahora? ¿Qué es eso? Bueno, al final es un buen tipo. Al lado del otro ni te digo. ¿Y qué es? ¿Amor? ¿Un poco de toqueteo? ¿O amor platónico? Platónico, ¿te parece? No, qué sé yo, no sé. Están como claras las cosas entre nosotros. Él sabe que no estoy enganchado así a full. No sé, tenemos como una amistad mimosa. ¿Cuál? Nada, me banca, Vanina, me banca el pibe. Che, chicos,
¿Qué? ¿Qué? ¿Se puede saber en qué andan ustedes dos? Estábamos en la fiesta y de golpe se fue sola, no me avisó. Pero algo pasó. Mira qué desastre. Gloria, no se asuste. A lo mejor quería estar sola, nada más. Igual le pido que, por favor, si aparece, llámeme. Sí, yo espero que no sea otra desilusión con ese negrito de mierda. Bueno, sí. ¿Sí? Sí, algo de eso. No, si yo sabía, si soy bruja, yo sabía. Pobre hija mía. Siempre tan expuesta y tan poco amada. Bueno, no se dé manija, Gloria. Mira, Pecho. Te ruego, búscala y tráemela sana y salva. Te pido, por favor. Quédese tranquila, yo la voy a buscar hasta encontrarla. Sí, por favor. Quédese tranquila. Tráela. Anda y tráela. Sí. Te quédese tranquila. Leyendo el contrato que firmó papá. Se parece que el laboratorio con el que firmó este contrato es un laboratorio que existe. Es holandés. Sí, y llamé por teléfono para hacer alguna averiguación y... Bueno, no pude hablar con nadie porque me atendió una persona que estaba de guardia, pero mañana tengo que llamar para hablar con otra persona. Tenemos otro problema muy grave, Julia. Martina nos vio besándonos en la puerta de casa y se volvió loca. Entró, me pegó, rompió todo y después se fue. Traté de retenerla, pero no pude. No te puedo creer, Diego. Sí, no sabes cómo está. Yo no tendría que haber ido a tu casa, Diego. No, yo no me doy cuenta, pero estoy poniendo la vida de mucha gente en peligro con todo esto. Pobre Martina. Bueno, escúchame una cosa, mi amor. En el estado que está, es capaz de hacer cualquier cosa, hasta de ir para tu casa y contarle todo a Mauricio. Bueno, pero tampoco me asustes, Diego. No, vos no te asustes, pero estate atenta. Si llega a ir por tu casa, frenala de cualquier manera. Haz lo que sea, pero que no llegue cerca de Oval. Dale. Hola. Soy yo. ¿Dónde estás? No estoy. Martina, no me cortes. Martina, no me cortes, Martina. Perdóname que te saqué de la cama. Y simplemente para que me hagas de paño de lágrimas. Y con este frío, pobrecito. Pero es que tengo una angustia tan tremenda. Pero no te preocupes. Si yo todavía no me había acostado. No hay problema. Además, en un momento como este, ¿para qué estamos si no es para estar juntos, no? Qué destino, perro, el de mi hija, Dios. Bueno, yo pienso que tendríamos que ir hasta ahí, a esa zona donde Martina y Fercho fueron a esa fiesta, ¿no te parece? Pero, ¿y si llamamos a la policía, no, mejor? No, eso no sirve, no sirve porque hay que esperar 24 horas, no te dan bolillas, sino... Ay, abrázame, Aníbalito, sí, abrázame, tengo tanto miedo. Sí, yo lo voy a llamar a Fercho y voy a ir con él a buscarla. Sí, bueno. No te importa quedarte sola, ¿no? No, si es para encontrarla a ella, no, anda. Bueno. Aníbalito. Ay, qué suerte que te encontré. Te quiero de corazón. Y gracias por todo lo que haces. Said you.
Martina nos vio a Julia y a mí besándonos. Y enloqueció. Y bueno, hay cosas que yo no puedo manejar. Así que con Martina está todo mal. Y encima se fue y no sé a dónde se fue. No sé cómo va a terminar todo esto. Oh, take me back to the stars. Ahora, solamente a vos te puede movilizar ese tipo. ¿No se dieron cuenta la cara de border que tiene? Y sí, nos dimos cuenta, sí. Es raro. Es rarísimo, qué sé yo. ¿Será que uno anda así como en búsqueda de lo exótico siempre, qué sé yo? ¿Será por eso? Y él es desde su postura hasta cómo se viste, cómo se mueve, los movimientos.